Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por la tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque eres nuestro Dios y nosotros su pueblo, en el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriba, como aquel día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Al Señor, al Dios grande, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio.
envíame, Señor. Luz y tu verdad. Hazme justicia, Dios, defiende mi causa, contra gente sin piedad, sácame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios, protégenos, Señor. Los días de nuestra vida, yo te enseñé en mi día, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me priva del resto de mis años. Yo
Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos. Porque tú escuchas las súplicas, a ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor. Espera en tu palabra. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo. Y digámosle suplicantes, haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos en tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicia de nuestro día. Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Señor, que caminemos por tu senda. Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Oremos. Señor Dios, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria y de este continente de la esperanza, que es América. Como todos los días a esta hora, el Venerable Cabildo y los padres capellanes de coro del santuario, ofrecemos a Dios el santo sacrificio, la Eucaristía, por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Hoy, con gran alegría, hacemos la conmemoración de San Juan Diego Cuautlatoatzin, como todos los días 9 de cada mes. Y en esta ocasión, con una intención muy especial, pidamos a quien conoció esta realidad tan profunda de la ternura de Dios, como lo fue Juan Diego, y recibió de nuestra Madre Santísima esa enseñanza, que Él también nos ayude a comprender estas profundidades del amor de Dios, que es su ternura y compasión. Hermanos, ingresemos en los misterios santos. Pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que por el admirable, por medio del bienaventurado Juan Diego, manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del Génesis. En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y sus 11 hijos y cruzó el arroyo de Yabok. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseían. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo
que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur. Mientras luchaban, el hombre le dijo: «Suéltame, pues ya está amaneciendo». Jacob le respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». El otro le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él le dijo: «Jacob». El otro prosiguió: «En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso». Jacob le dijo: «Dime cómo te llamas». El otro le respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida». El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel. Y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios. Señor, escucha nuestra súplica. Justicia y a mi clamor atiende. Presta oídos a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestra súplica. Protégeme, Señor, como las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo por serte fiel contemplaré tu rostro al despertarme. Espero saciarme de tu vista. Soy el buen pastor, dice.
conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en los tiempos actuales, donde el tema de educar es motivo de discusión, de confrontaciones, de tomar partido, ante las realidades de que si funciona un sistema u otro, si hay esta realidad de supervisión o no, pareciera que nos perdemos en este torbellino de lucha interna que se parece mucho a esa lucha que sostuvo Jacob con Dios mismo. Hoy la palabra de Dios nos lleva a las profundidades de cómo Dios va manifestándose. Es decir, cómo Dios se va presentando a nosotros en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro grupo, en nuestra sociedad, en nuestras culturas. Y podemos ver que en ese revelarse Dios está implícita una pedagogía, una manera profunda de irnos enseñando. Nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, no nada más se muestra para ser adorado, sino se revela para empezar a transformar desde las profundidades de nuestro corazón
realidades, sentimientos, nuestra misma capacidad de decisión como es la libertad y especialmente nuestros valores. Sí, hermanos, en estos tiempos en los que están tan de boga tal o cual método, que esta cartilla puede funcionar para colocar valores, no debemos olvidar que en la profundidad de nuestra fe se encuentra la mismísima palabra de Dios, que es una pedagogía, una manera de ir Dios enseñándonos y enseñándonos a ser sus hijos, enseñándonos a ser hermanos, enseñándonos a cuidar de esta creación, mostrándonos la manera de perdonar y de amar a través de lo que es la misericordia y la ternura. Y lo vemos reflejado en este breve texto del Génesis, en la cual Jacob ha luchado con Dios. Lo ha visto cara a cara y no ha muerto, y es su expresión: he visto a Dios y no estoy muerto. A Jacob se le cambia el nombre. Son maneras en las cuales Dios va enseñando y mostrando de una manera muy sencilla cómo está junto a nosotros y cómo va salvando y liberándonos de tantas ataduras. Y en el texto del Evangelio de esta mañana vemos a Jesús en su actividad de proclamar el reino de Dios. Ha terminado ya ese sermón hermosísimo de la montaña y ahora Jesús va a poner en práctica, en hecho, a través de su persona, todo aquello que ha enseñado. Empieza el momento de que a través de las acciones sencillas, de los gestos que a veces no percibimos, ahí en la profundidad de esa realidad pequeña se encuentra el gran poder, la fuerza salvífica de Dios. El Evangelio nos muestra hoy la curación de un endemoniado mudo y todo causa sorpresa hacia el bien, pero también hacia la crítica y la descalificación. Esa realidad vemos con tristeza cómo todavía en el corazón humano existe ese duelo, esa lucha por no querer creer, por no querer aceptar la cercanía de Dios junto a nosotros, la descalificación. Y si eso lo aplicáramos a nuestra vida, ¿cuánto tendríamos que aprender? En primer lugar, de no rechazar, de no colocar sobre una acción de un prójimo un juicio condenatorio o de desaprobación. Implícita está la obra de Dios y la salvación. La liberación de tantas ataduras humanas puede venir de múltiples maneras. Y es Jesús que ha tomado a sus apóstoles, a sus discípulos, y les ha encomendado precisamente hacer lo mismo. Él nos ha dado ejemplo a través de una pedagogía vital, testimonial, lo que es recorrer los poblados, lo que es anunciar a las ciudades que el reino de Dios ha llegado y también liberando de toda dolencia y enfermedad. No únicamente la compasión de Jesús mira a la enfermedad física, a lo de afuera o incluso la mental, sino va precisamente a la renovación total del ser humano. ¿En cuántas ocasiones Jesús va a proclamar: tus pecados son perdonados? Ahí
se cumple precisamente la profecía del siervo de Yahvé contenida en el libro del profeta Isaías. Porque Jesús, al ir curando y liberando, Él soporta nuestros sufrimientos y carga con nuestras dolencias, con el fin de transformarlas, con el fin profundo de realizar la redención, es decir, una nueva creación. Jesús no solo se limita a quitar el dolor y el sufrimiento, sino la renovación total de la persona. Y ansía y pide más colaboradores, más obreros. La compasión hacia esas multitudes es de verlas como ovejas sin pastor. Y si eso lo traducimos a nuestras realidades, ¿qué podríamos poner como ejemplos? Esa multitud de migrantes, y no solo en nuestra América, en nuestro país, sino en el mundo entero, que pasan hambre, que no saben si vivirán mañana, esa multitud cansada que va como ovejas sin pastor. Otra multitud es la juventud de nuestro tiempo, envuelta en su mundo, aislada, creándose parámetros y paradigmas que ellos solo entienden, negando todo acceso de la familia, de la misma realidad de los amigos, para convertirse totalmente en insensibles. Y es esa multitud que deambula en nuestras ciudades, en nuestras realidades, llenos sí de tecnología, con un teléfono o un iPad, pero sin embargo viviendo la soledad más angustiante. Jesús tuvo compasión. ¿Y nosotros qué podemos hacer? En las realidades profundas de este santuario, desde 1531, son multitudes de peregrinos que llegan. Esa realidad es un signo muy importante para nuestro mundo actual. ¿Qué hacemos y cómo sentimos de aquellos hermanos nuestros que llegan? ¿Te has dado cuenta que quien está sentado junto a ti o delante de ti, quizás viajó toda la noche o muchos días para llegar hasta este santuario? ¿Podría ser tan compasivo de adentrarse en las profundidades de quien está junto a ti, de aquello que sufre o da gracias, o simple y sencillamente se encuentra vacío, en crisis o en una depresión total? Y quien tienes junto a ti es tu hermano y tu hermana. Sí. ¿No es acaso que nos decimos hijos e hijas de Santa María de Guadalupe? ¿No estamos privilegiados por estar en esta tierra santa del Tepeyac? ¿No tenemos la dicha de ver cara a cara a la Madre de Dios? ¿O qué? ¿Nos hemos vuelto tan insensibles? Deberíamos regresar a ese fundamento tan importante que nuestra Madre Santísima enseñó a Juan Diego, a verla, a estar con ella, a confiar en ella, a transformar todas nuestras lágrimas y angustias, como ella lo dijo, en fortaleza y en consuelo y en alegría, todas nuestras enfermedades
en salud. Es ella que comprende los diversos lenguajes. Y no nada más se podría decir el inglés, el polaco, el francés, sino el lenguaje que habla la juventud o el lenguaje que hablan los migrantes o el lenguaje de sus hijos desaparecidos que se encuentran en tumbas miserables en las montañas y valles de nuestra patria. Es ella que a través de una pedagogía tan especial ha sabido acercarse para hablar al pueblo mexicano, para formar y forjar una nación. Y es por ella, como lo mencionó aquí mismo el Santo Padre Francisco, a través de vivir la misericordia y la ternura de Dios, la compasión de su Hijo Jesucristo, es ella quien encanta y atrae, y al mismo tiempo va doblegando y venciendo las ataduras humanas. Es innegable que todo aquel que llega a este santuario no sale igual. La transformación se obra. El milagro está ahí. Colocarnos en el cruce del manto de nuestra madre, aprender de ello y dárselo a enseñar a muchos es parte de nuestra tarea, si es que nos decimos guadalupanos. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Quién me pondrá Jesús o María de Guadalupe enfrente para llevar su aliento? A Juan Diego le dio un mandato muy fuerte: ir a ver al obispo. Juan Diego lo asumió y lo cumplió. A nosotros, ¿qué nos pide hoy la Madre de Dios? Dirijamos a Dios Padre Todopoderoso nuestras oraciones confiadas, diciendo: Padre, escúchanos. Para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Padre, escúchanos. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Padre, escúchanos. Para que se acuerde de las familias de esta arquidiócesis que viven en la tribulación, oremos. Padre, escúchanos. Para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios, oremos. Padre, escúchanos. De manera especial, pidamos por todos nuestros hermanos migrantes, por todos aquellos que estando en otros países sufren y están esperando la gran problemática de la deportación. Por cada uno de ellos oremos. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Igual, oh,
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que por el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego, sea agradable en tu presencia como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque en la vida de los santos, en especial de San Juan Diego, enriqueces a tu Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. También, porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, concédenos y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por la intercesión de San Juan Diego y bajo la protección de la Virgen María, nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les recuerdo, este viernes es día 12, y como todo día 12, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, que celebramos a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio. Ahí comenzamos. Están invitados todos, vengan familiares, amigos, y también, si no pueden estar físicamente, entonces desde su lugar donde ustedes se encuentren, recen un rosario, se unen a nuestras intenciones, que es pedirle muy especialmente por nuestro país, por nuestra tierra, que sufre tanta violencia, por la paz, y también las intenciones del Santo Padre Francisco. Así que los esperamos viernes, 7 de la noche, para el Rosario del Amor Guadalupano. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.